أردت الدخول إلى المسجد أقدم الرجل اليمنى وأقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Si quieres entrar a las mezquitas, debes entrar primero con el pie derecho y hacer la súplica que el profeta صلى الله عليه وسلم hacía antes de cuando entraba. عند الخروج يقدم الرجل اليسرى مع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Y cuando sales, debes salir con, primero con el pie izquierdo y hacer la súplica que el profeta hacía, la paz y la bendición de Allah sean con él. الرجل لابد يتقدم إلى الصفوف الأولى والمرأة تتأخر. Los hombres deben adelantarse y rezar en las primeras líneas de la oración y las mujeres deben atrasarse y hacerse en las últimas líneas o en la parte de arriba o de abajo de la mezquita. إذا دخلت إلى المسجد وجدت الصلاة قد أقيمت يعني الإمام يصلي ماذا أصنع؟ Si entras a la mezquita y encuentras que ya ha comenzado el imam la oración, ¿qué debes hacer entonces? أكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر وأدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليها الإمام قائم جالس راكع ساجد. Alzas las manos y dices Allahu Akbar y sigues la posición tal cual está haciendo el imam, haces lo que le está haciendo en ese momento. إذا أدركت الإمام قائما أو راكعا تحسب لي الركعة. Si cuando llegas es el imam está parado o está empezando la inclinación, entonces esa raka, esa unidad de oración es válida. Se cuenta como parte de la oración para ti. أدركت الإمام ساجدا أو جالسا هذه الركعة لابد أن أقضيها بعد أن يسلم الإمام. Pero si encuentras que el imam está en su postración o está sentado, entonces esa unidad de la oración no es válida para ti y tienes que hacerla después de que haya terminado el imam la oración. إذا دخلت إلى المسجد وجدت الصلاة لم تقم بعد لا يمكن أن أجلس قبل أن أصلي ركعتين تحية المسجد. Si entras a la mezquita y no ha comenzado todavía la oración comunitaria, debe realizar dos unidades de oración propias del saludo de la mezquita.